haciendo, cabrón? Nada, güey. ¿Por qué te metes a mi cuarto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esculcando? Nomás estaba arreglando. No, no andes esculcando tus mamadas. No te da la culpa que seas tan sucio. Ay, ¿por qué te metes a esculcar a mi cuarto? No digas nada. No, 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 es tonterías. Ya lo conoces como es, mamá. Algo la debe haber hecho, ¿por qué se enojó? No, solamente me metí a su cuarto. Si ya sabes que no le gusta que te metas a su cuarto. Ay, mamá, usted y ese señor siempre lo consisten en... No le digas así, es tu padre. ¡No es mi padre! ¡Mi padre está muerto! ¡Ah! 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 Te va, compa. Está. ¿Es mercancía? No te veo, voy a trabajar. ¿Qué va todo, compa? ¿Qué traes? Ese tocho. ¿Qué te late? ¿Te grapas? A huevo. ¿Cuántas? Una. No, cabrón. Es que está aquí. ¿Cuántas son? ¿Más crédito? No, crédito en mis huevos. Compa, dame una crapa. Pues, 50 más, porque es tu, cabrón. Son de las buenas, cabrón. Pues es comprando. Entonces, te va con mamadas. Dale, oh, nos vemos. Vete, cabrón. ¿Qué onda? ¿Qué te ofrezco? ¿Agua? ¿Te quieres sentar o algo así? Ah, chido, güey. ¿Seguro? ¿Estás mal? Allá arriba. ¡Eh, mi cabrón! Ahí voy, Sergio. Loco, cabrón, ¿cómo estás? Ya andamos, ya andamos. Lo pinche bueno vida es esta, cabrón. ¿Qué haciendo? Aquí nomás, ¿qué onda, mamá? ¿Qué pasó? Pues aquí, pues ya es en frente al mercado, pasamos con los compas, chingando otro cabrón con sus pinches viejas, todo normal, ya sabes que no. ¿Traes algo? Ya sabes, no es un mercado. ¿Traes algo? Más que tú vienes a mi casa, güey. Está de compas, tengo lo bueno, compa, pero pues sacan dónde, ¿no? Ya sé dónde. Oh. Oye, Sergio, ¿qué estás haciendo, güey? Ese es mi portarretrato. ¿Qué ando con la navaja? Oye, pero es la foto de mi papá. No estoy chillando, Sergio, dámela. No, no estoy chillando. Bueno, nomás quiero la foto de mi papá. Dámela, Sergio. No es mamada, güey. ¿Cómo pasa esto? Pinche perra.
Tu hijo siempre es así, no lo cuidaste bien. A la próxima vez que vuelvas a tocar a mi hijo, me voy a llamar a la patrulla que te lleve. ¿Por qué ese grito? ¿Qué hiciste? ¿Te lastimaste, hijo?